prensa. Eso. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Persona. No te voy a decir que conozco mucho a tu mamá, porque suena mal, pero bueno, es que ellas son muy conocidas, entonces, sí, de alguna manera. Ustedes son todo un linaje de mujeres, ¿ah? Al parecer. Sí. Y muy unidas, además. Muy, muy, Carolas. Muy unidas. Sí, sí, sí. Somos puras, es muy divertido, porque, verdad, mi abuela tuvo mi mamá, la Emma, la Carolina, y de ahí luego la Valentina, yo y la Clara, y de ahí tenemos tres primos, los tres hombres, por suerte, para que equiparen un poco la... Pero son un clan de mujeres. Somos un clan de mujeres, 100%, 100%. Sí, sí. Bueno, tú naturalmente, igual que tu mamá, tu tía, partiste por el modelaje. Sí, ¿verdad? Pero siempre te atajo la actuación. Siempre. Estudiarte. Sí. Estudiar también. No, yo para mí el modelaje fue como en el fondo una partida más o menos natural. Estaba en el colegio y era bastante lógico que si voy a agarrar unas luquitas extras, porque no. Exacto. Para mí era más un tema como económico, claro, y entretenido, porque el mundo de la moda a mí siempre me... era como parte natural de mí, o sea, crecí en el mundo de la moda, sí, crecí rodeada de todas las mujeres. Lo conozco muy bien, es como parte de mi ADN, o sea, no lo podía como en el fondo alejar aunque pudiese. Sin embargo, para mí yo siempre tenía mis reservas frente al tema porque quería algo distinto. Yo siempre fui muy, muy histriónica, me encantaba hacer chistes, me encantaba pintar el mono, o sea, florerito de mesa, imposible más hasta el día de hoy. Entonces siempre tenía una meta que en el fondo quería llenar. Y yo estudié teatro, estudié en el Lee Strasberg, hice ya un curso. Luego me volví a Chile porque hice muchos de menos Chile, mi mamá, porque soy muy regalona. Y ahí de hecho estudié periodismo, sí, 2 años acá. Estudié periodismo 2 años en la Universidad de los Andes. Eso fue increíble para mí, fue muy formativo y tengo una parte muy grande mía que le fascina la comunicación. Yo creo que es clave para el crecimiento y la evolución humana. Está relacionado, yo creo que está todo tan relacionado. Yo creo que mi filosofía de vida de lleno viene de generar comunicación y crecimiento. Y para mí esa beta puede ser ya sea a través del periodismo, a través de la historia, a través del teatro, a través del arte, a través de la música. Se genera, en el fondo para mí la base siempre fue comunicación. A mí no me causa ninguna sorpresa que pasé de estar en periodismo a la actuación, que era lo mío, que era que tenía como todas las cosas que en haciendo, uno. Sí. Claro, era como el modelaje, la pintamonía y la parte intelectual, todo junto. La pintamonía. Nuevo concepto. Me parece bien. Ahora, dime una cosa, ¿cuántas películas de Tarantino habías visto antes? Todas. Yo soy fan número uno de Tarantino desde muy niña. Me encuentro que uno de los grandes cineastas de nuestra generación, o sea, nuestra generación de nuestro tiempo en el fondo, siento que tiene un humor muy negro, siento que tiene una coloridad, no sé cómo decir la palabra, tiene una firma muy, muy, muy particular, muy única, es muy él, jamás se deja llevar por ningún, no intenta complacer a nadie. Él primero y antes que nada es un novelista, él es un escritor, él escribe historias y esto del cine como que fue como que le salió del alma, pero en el fondo cuenten en su génesis y en su centro, es un novelista. Y para mí personas que saben contar historias son las personas más mágicas de la tierra, para mí personas que pueden poner palabras en un papel y generarte una emoción son la gente que yo digo, oh. Bueno, es como tú dices, al final el cine es saber contar historias, por exacto, cierto, a través de las imágenes. A través de las imágenes, pero todo nace de las palabras. Exactamente, y además que los directores, guionistas, no son muchos, no. Son justamente los que quieren tener el control. Todo el control, y hay re pocos que cuando tienen todo el control pueden lograr una imagen, una historia imaginaria que te haga sentir, sí, cosas, claro. Ahora, es curioso, esta es la película 9 y él viene amenazando. Él viene amenazando, pero yo no sé si le queda tanto. Yo tampoco, yo ya no sé. Aparte, después de haber trabajado con él, veo la pasión y veo como la naturalidad. O sea, digo, ¿cómo vas a dejar de hacer esto? No, difícil. Porque primero dijo cuando hizo Los 8 más odiados, sí, ya, dijo esta... No, después viene la 9 y ahora dicen que podría ser la penúltima. No, sí. Bueno, también, no, hay que agarrarle, hay que ponerle un poco de drama a todo, hay que hacer como somos todo muy dramático en nuestra industria. No le creo mucho, ni prefiero no creerle porque no quiero que se acabe. Ahora, tú eres bien joven para haber visto las películas de Tarantino, que son, como bien dices tú, violentas. No, las escondía, sí, me acuerdo cuando era niña, mi mamá ni siquiera me dejaba ver El Gladiador. Yo como mamá, no va a hacer ninguna diferencia que no me dejes ver El Gladiador ahora porque las voy a ver todas igual, me dejes o no, y voy a terminar siendo actriz igual. No sé. Así las viste. Así las viste. De todas, ¿hay alguna que te...? 100%, es difícil, pero para mí sí, mis clásicas son, no me lo sé el nombre castellano, pero Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es que es un clásico, sí, un clásico, sí. Pulp Fiction.
Perfection, obvio. Bastardo sin Gloria, Sebastián Castellano, y una que él no dirigió, pero sí escribió, que encuentro como uno de los guiones más brillantes de la historia del cine, True Romance. Ah, oh. Con Patricia Arquette y Slater, ¡oh! Bueno, veo que te gusta el cine. No, yo soy cinéfila de verdad, este es mi mundo, yo nací para estar metida en este mundo y... De hecho, mi carrera ha evolucionado de cierta manera. Acabo de terminar una película independiente que yo protagonizo, pero además producí. Y es mi primera... Mi primera nacimiento, mi bautismo. Es un mundo así independiente. Eso es fantástico porque de ahí de pronto salen los mejores. Bueno, Tarantino partió un poquito partió así. Partió súper independiente. Sí, o sea, Death Proof la hizo con re pocas lucas, armado con su... Y Weinstein creyó en él. Y fue como démosle con esto y se convirtió en, en algo que jamás esperaron, un monstruo que creció y bueno, le dio el pie para lo que está al fin de día. Sí, eso es sí. Tío, sí, pero ahora, y de Brad Pitt y Leo DiCaprio, eran actores que a ti te interesaban, ahora, aparte de guapo, ¿no? Entendamos. Sí, no, pero yo llevaba siguiendo la carrera de Brad Pitt hace mucho tiempo, hay gente que los califica como guapos nomás, pero si tú miras a teatro, miras cómo partieron... Son muy pesadianos, ¿no? Brad Pitt es un actor de personajes, él cada personaje que ha hecho, y de hecho, él partió con roles muy pequeñitos, me acuerdo perfecto en Thelma y Louise, esa película de las dos chicas. Sí, que, pues, clásico. No, el Thelma y Louise es bien importante el rol que tiene. Muy ahí. Importante, y él está ahí con suerte 5 minutos de la película y se la roba por completo. Está de guapo. Y está de guapo, pero guapo, pero guapo con fondo, guapo con sí, una onda particular, y él se convierte en una persona, es impactante como completamente, es como un camaleón, cambia los modismos, cambia la manera de moverse, y Leonardo DiCaprio también, o sea, son dos actorazos que es muy fácil tildarlos de los guapos de Hollywood, pero porque sí lo son, claro. Pero tienen la calidad que tenía el Pacino, tienen la calidad que tenía Clint Eastwood, tienen la calidad de todos estos grandes actores, 100%. No, y ellos además, como dices tú, también tienen una pasión por el cine, ellos son jugados por lo que hacen. 100%. De hecho, Brad Pitt también se involucró en producción. Sí, pues ahora está producido, World War Z fue el medio tremendo hit y fue una de las películas que él produjo, la está rompiendo. Tienen una, los dos tienen compañías de producción diferentes. Sí, y eso te demuestra, porque en el fondo con la fama que tiene, y eso podría sentarse a esperar a que le lleven los papeles. Exacto, ¿no? Y qué sucede. ¿Qué sucede? No, y trabajar con ellos para mí fue un sueño hecho realidad, no lo podía ni creer. Claro. Llegué súper nerviosa al set el primer día, me acuerdo, pero se me fueron todos los nervios y el minuto que me di cuenta que eran 100% personas normales. Bueno, normales dentro de él. No, claro. Ahora, cuando es ese nivel de experiencia que ellos tienen, ese nivel de linaje y de carrete que tienen en la industria. Es tan fácil la pega común, porque al final estás ahí para escuchar y para reaccionar y se convierte en mi trabajo mucho más enriquecido por estar con ellos trabajando. Con personas como ellos, claro. Exacto. Ahora, pero como en La La Land, para hablar de películas. Exacto. Tú eres una actriz joven, linda, que... Y hay montones en Hollywood buscando... Recién y talentosa, millones. Un rol, digamos, y que más o menos la catapulte. Exacto. ¿Para qué y también uno nunca sabe cuál va a ser el que te catapulte tampoco. Nunca sabrás. Pero hay un tema. No sé, a lo mejor te catapulta. Yo no sé cuán secundario, porque no he visto la película naturalmente todavía, es tu rol. Puede ser, pero evidentemente te ubicó ahí. Pero la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo llegaste a trabajar con Tarantino? Te lo digo con envidia. Es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que Hollywood tiene un porcentaje, yo creo que de 1 en 1 billón de lograrlo. Como se dice en inglés, making it, ¿cierto? Y igual va a ser... Me acuerdo de escuchar una entrevista muy, muy interesante de la Emily Blunt con Howard Stern, que ella decía... Muy temprano en mi carrera me di cuenta que no puedo mirar ningún proyecto como el proyecto que me va a lanzar. Me acuerdo que ella dijo cuando yo quedé en la película The Devil Wears Prada, que todos amamos con Anne Hathaway, sí, y la Meryl Streep. Sí. Mi hijo no tenía la menor idea de lo que iba a ser para mí y fue la película que me catapultó. Pero sin embargo, jamás lo pensé así. Y uno nunca sabe cuál va a ser tu momento. Tu personaje puede ser así de chiquitito, sí. Pero si te roba la pantalla, se la robó y así fue. Pero no puedes contar en un proyecto como estratégicamente de esa manera. Y yo personalmente también lo hago así. Para mí mi trabajo a diario son las audiciones y sacarme la cresta y que me digan que no y el rechazo constantemente hasta que en algún momento me resulte. Y al mismo tiempo, ahora a mi manera, mi propio camino es generar yo mi propio contenido. Yo producir mis películas, yo ponerme a escribir y yo generar. Y eso es como la nueva, en el fondo, manera de sacar mi carrera adelante. Y con esto de Tarantino, y bueno, yo llevo 6 años en Hollywood, he trabajado harto, no se sabe mucho acá lo que he hecho, pero he hecho hartas series y he hecho hartas películas y he estado en la industria y he aprendido mi manera con Tarantino, con esta en particular, Once Upon a Time in Hollywood. Yo audicioné
como todo el resto del mundo. Ahora Audicioné en la segunda tanda. La primera tanda, Tarantino es conocido por ser muy específico y muy justo en el sentido que si le escribo un personaje italiano, va a ser una mujer italiana. Si le escribo un personaje de Marruecos, va a ser una persona de Marruecos. Él intenta siempre ser muy verídico en ese sentido. Y me acuerdo que yo sabía que estaban audicionando este papel para, en Italia. Hicieron la primera tanda y no quedó ninguna. Y luego la abrieron para la repetición en Los Ángeles y en Nueva York. Y una lista muy corta. Y yo estaba en esa lista. Como... Ajá, bien por la gente, ¿no? Sí, por supuesto, por mi team y por la carrera que he armado. Y dije, bueno, imposible que quede. ¿Pero sabéis qué? Voy a tratar y voy a hacer la mejor. O sea, la cosa más que la cosa más ridícula que se me puede ocurrir en el sentido como de verdad y como distinto y con la compasión. Me acuerdo que estaba grabando otra película en Nueva York, terminé súper tarde, tenía una ventana muy chiquitita de hacerlo. Tipo, 1 de la mañana fui a la casa de una amiga, hicimos como armamos todo un escenario como con la pantalla atrás y una cámara, que es como se hacen los self-tapes, y lo hice, lo mandé y me olvidé, me dije. Que quede. O sea, papá, ya, te pedían que mandaras, tenías que grabarlo. Sí, mandar tu audición. Muchas personas te castigan así, ahora tú ni siquiera miras el casting director. Manda el video y ahí escuchas. Y dije, bueno, por último me van a traer de nuevo, no sé qué. Me olvidé por completo, pasan 3 semanas, vuelvo de vacaciones, me acuerdo. Y me llama la gente y me dice, adivina quién va a ser la próxima chica de Tarantino. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y bueno, ahí lloré y grité y todo tipo de cosas. Llamaste a No, y aparte que es un elenco importantísimo. Es Leonardo DiCaprio, es Brad Pitt y Margot Robbie. Ellos son los 3 protagonistas. Luego vienen como 100 personas, entre ellos Al Pacino, o sea, sí. Entre ellos Dakota Fanning, Lena Dunham, yo, Austin Butler, y todos tenemos como, o sea, esta película en particular es una mezcla de Pulp Fiction, más o menos, y Bastardo sin Gloria. Pulp Fiction, como todas estas historias como poniéndose juntas y entrelazándose, y Bastardo sin Gloria en el sentido que está basado en hechos reales de la historia, sin embargo, con resultados medio fantásticos. Claro, o sea, la ficción me tiene muy involucrada entre medio. Bueno, esto que tú describes, por lo demás ya lo mencioné, es muy Tarantino, ¿no? Uh-huh. Además, por lo demás son historias desestructuradas que luego cuando tú las ves, están montadas de una manera tal... que juegan con tu cerebro, juegan con tu dinámica de procesar y entender personajes. Y eso yo creo que, además, yo creo que es más complejo de pronto con los actores, un poco con el estilo Kurosawa, o Pulp Fiction, ¿te acuerdas que él filmaba una escena y luego la volvía a filmar desde el punto de vista? Es interesante, los puntos de vista, ¿no? Sí. De manera que creo que a mí me parece que es una exigencia particular para los actores, no es lo mismo trabajar para él. Una exigencia bien, porque o sea, cada director es tan distinto al otro, sí. Y cada director tiene su propia exigencia y sus propias maneras de contar las historias. Tarantino tiene eso, el punto de vista. Tarantino tiene una cosa muy mágica, que él jamás juzga a un personaje, lo deja ser por lo que es. Y la manera de que él cuenta su historia, ya sea por punto de vista, ya sea en el término de tiempo que lo muestra, ayuda en el fondo a quererlo más a uno, aunque sea un hijo de la gran. Lo hace de una manera que tú decís, ¡ah! Pero obvio que sí. Y eso en el fondo encuentro yo que ahí está la magia, que ahí está la. Es la manera de abordar al personaje. Tú no puedes, y yo creo que uno de los grandes errores a veces los actores, y el teatro también, es tú notas. Un actor no quiere a su personaje porque lo dirigieron así, porque el sentimiento va por ese lado. No, yo no puedo jugar ningún personaje, ya va al revés. Tengo que abrazarlo, claro. Quererlo porque es mío, es parte mía. No es otra persona, soy yo. Así de simple. ¿Y tu personaje? ¿Es creíble? Yo encuentro que, o sea, es lo máximo, yo la amo. Mi personaje se llama Francesca Cappucci y está basada en todas estas actrices de los años, de la segunda parte de la década de los 60 en Italia. Actrices como Claudia Cardinale, famosísima actriz de Once Upon a Time in the West, como Monica Vitti, como Sofía Loren, todas estas actrices que formaron gran parte de una época muy importante del cine, donde se generaron más de, no me acuerdo el número exacto de películas, de los Spaghetti Westerns, que Clint Eastwood, Sergio Leone, de los directores. Entonces fue un movimiento muy grande que inspiró mucho e influenció mucho a Tarantino, y en el fondo él escribió este personaje como una especie de homenaje a todas estas mujeres de la juventud de él cuando él se inspiró. O sea, yo como, bacán, cero presión, ni ningún problema, pero fue muy increíble trabajar con él porque me dio toda la libertad de ponerle todo el color Lorenza que yo quisiese. Obviamente, o sea, esa es su forma de trabajo, ¿sí? Porque hay directores... Depende de cada personaje, o sea, lo que cuentan es muy sus palabras o sus palabras, no se cambia el diálogo, pero él sí te deja improvisar. Hay escenas que él escribe como montaje
Y yo recuerdo que estaba en el set y un día me dijo Lorenza, dale ref, onda, haz lo que tú quieras. Y si es bueno, queda en la película, y si no, no. Y si no, no. Y justo antes yo como, bueno, ok. Y me acuerdo que para el personaje me tuve que preparar, aprendí italiano, estudié toda la época. Sí, por supuesto, vi todas las películas. Si tú vas a hacer una película, yo soy muy profesional, yo no puedo abarcar ningún personaje a menos que lo entienda por el revés y el derecho, y si no, no lo hago. Y me acuerdo que fue muy increíble trabajar con un director de ese, de como de ese estatus, y que te dejara jugar. Fue realmente mágico. Sí, te pregunto por su manera de dirigir, porque como bien dices, cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, el gran Hitchcock le cargaba esta cosa de el acto estudio, le cargaba ese tema, no le interesaba. Los actores, en rigor, para ellos, él era como parte de la escenografía. Claro, no, 100%, era la flor de rosa, quiero que tú póngase seas rosado, punto, acción. Y póngase eso ahí, sí. Póngase de lado. No, si toda esta idea de que tú tienes un proceso, es que yo era nada lo mismo tu proceso, chao. Él elegía lo del casting, así como, esto cosa de las rubias de Hitchcock tiene que ver con eso. Exactamente. Él elegía como, exactamente, Estela, por ahí va la... El 100%. O sea, hay una historia del terror de la película Birds donde se las... Sí, sí, todas bien abusivo, sí, era Hitchcock, pero sí. Pero Tarantino, que parece tan improvisado, pero evidentemente no lo es. Para no, todo está pensado. Yo creo que sucede lo siguiente: para él, cuando está en el proceso de castear el elenco, elige tan con pinzas a las personas que en el fondo es casi que le está poniendo su maquinita a funcionar. Porque él sabe lo que él en el fondo genera en un actor. Él genera en un actor una motivación y una inspiración y un sumergimiento en el personaje y en el mundo que él creó tan fuerte que al fin y al cabo cuando te deja ir, al final es él. Porque fue él que te creó el personaje, que escribió las palabras. Claro. Y confía en ti, en que vas a entregarle de vuelta lo que él te entregó a ti. Y esa sinergia es... Bueno, esto que te quiero estudiar, estaba entrevistando a Sebastián Lelio, director. Y él me decía que para él el casting era un arte y era fundamental. Fundamental. 100%. Tú te equivocas en ese. Mucho. Puede, mucho. Y algo te está, tú no sabes, porque las películas son un todo, son un gran todo. Y de pronto es un elemento más. Pero en este caso no es así. Ahora, tú vas de italiana y eres chilena, perdona. Sí, pues eso fue todo, y por eso es el equívoco. Pero ahora mi nombre es Lorenza Izzo, mi padre es descendiente italiano, tengo linaje directo para atrás, mi abuelo era italiano, no era tan lejano, o sea, y tengo look italiano también, entonces no era tan lejano, pero muy cool ser latina, estar en una película de Tarantino, y además ser un personaje italiano, o sea, estoy, pero no lo podía estar. ¿Dónde mejor podía estar? Era un poquito casi que cómico la situación. Y en esta cantidad, tú nombraste, y efectivamente el elenco es bien apabullante, ¿verdad? Sí, Margot Robbie, hay que decir que es una tremenda actriz. Y tremenda ejecutiva. Ella partió su empresa, su compañía de producción, que se llama Lucky Chap, con su marido y su mejor amiga. Yo con ella nos terminamos haciendo partner. Y Margot Robbie tiene una carrera tremenda. Ella empezó a trabajar a los 17 años en Australia sin parar. Esa mujer no duerme. Y ella ha sido muy adamant, me olvidé mi castellano. Pero ella ha sido muy, no propensa, pero ha sido públicamente, a su manera, de una forma muy feminista. Ella dijo que no a todos estos obstáculos, partió su compañía de producción, nadie le creyó, pero ha sido una bomba. Ha dejado, o sea, simplemente, además que nada, que ha armado el camino para el resto de nosotras, como para poder seguir los pasos y decir, ¿sabes qué? Sí, se puede. Y además que hay una cosa muy importante que estás mencionando respecto a ella, que Margot Robbie es... preciosa, sí. Como tú. Pero jamás ha usado su belleza. Y ella de alguna podría, pero podría haber seguido en el rol de Rimmel, ella diría, ¿no? Y ha hecho papeles dramáticos y muy interesantes. Sí. Entonces, por un lado, eso es una ventaja, es verdad. Pero por otro puede ser una gran ventaja. 100%. Yo personalmente, mi gol, mi objetivo, yo he dicho que no a muchos papeles. Yo he sido muy, ¿cómo se dice? Picky. He escogido con pinzas los papeles que quiero hacer, pero tenía la oportunidad, porque al principio cuando llegué no se puede decir que no a nada, hay que partir de alguna parte. Porque te conozco. De alguna forma. Entonces, claro. Para mí, ¿cómo manejo yo mi fisicalidad y
y como las expectativas de lo que se dice de una persona, para mí fue muy importante de una siempre dejar eso de lado y ser fiel a lo que yo creo, a lo que yo quiero mostrar en pantalla, a los papeles que yo quiero en el fondo crear, y no tengo ningún interés en hacer el papel de la mina linda que está ahí, que es como el trofeo, el adorno. Ningún interés. Fundamental. No me interesan los adornos, no encuentro que sea malo tampoco, pero no es lo mío. Me interesan mucho más los papeles más de lleno, más profundos, con más temas. Podéis ser el adorno si es que hay algo detrás, por debajo, dale, te lo doy. No, no. Pero para mí es muy importante eso, en el fondo, escogerlo bien. Tú esto lo supiste, porque esto está en postproducción. Esto ocurrió el año pasado. Sí. Y tú el año pasado tuviste separación. Sí. Viviste lo que yo llamo el episodio de Nicolás López. Sí. Fue un mix, digamos. Fue un año muy, muy, en lo personal y en lo profesional, ha sido un año muy intenso, de muchos regalos, de mucho crecimiento. Digo regalos simplemente por crecimiento. Es muy intenso lo que hice la película independiente, como te dije, que protagonicé y producí. Refleja mucho en el fondo el año transformativo que yo he tenido. La película trata de una mujer soltera con guaguita en los años 60, también el mismo periodo, que contra todos los obstáculos, contra el sistema machismo, contra la misoginia, contra el racismo, contra los inmigrantes, que era una mujer inmigrante, en contra de todo, esta mujer y una historia real, logra comprar terrenos y construir unos departamentos que no existían en esa época, y cambió todo el sistema de arrendar casas, como se dice allá, y no. Entonces, hacer ese personaje para mí, en la cúlmine de un año en el cual yo crecí tanto, me encontré con la hermandad de las mujeres, que yo le llamaba, me encontré con la rabia también y con el crecimiento de lo que significa ser mujer y crecer en una sociedad en la cual te tiran para abajo. Entonces ha sido como un año muy interesante y espejo, los papeles que he hecho, espejo en todo sentido. Porque el personaje de Once Upon a Time in Hollywood es esta bomba que entra, pero no se trata de lo linda que es otra cosa que no les puedo contar. Que no hace spoiler. Claro. Y esta otra mujer que a contra de todo, logra todo, como que ella decía, es muy heavy que me estén pasando las mismas cosas al mismo tiempo, y espero que se vea en pantalla también el sudor, las lágrimas y la sangre que di por todos estos proyectos, que espero que sea siempre así para mí. Bueno, la estrenan en julio en Estados Unidos. Once Upon a Time in Hollywood sale en julio en todos los cines, y creo que hoy en día, no sé la fecha exacta en Chile, pero es por ahí. No siempre, claro, no siempre coincide, bueno, no creo que una película de Tarantino se demore tanto. No. Esperemos a verte pronto. Esperemos. Un millón de gracias. Voy a ver por horas, que estás muy entretenido. Sí.